Bienvenidos buscadores un día más a mi canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. En el vídeo de hoy os voy a explicar cuál es el proceso de documentar una novela. Dentro vídeo. Uno de los trabajos que hace un documentalista es un proceso de búsqueda y recuperación de información. Este proceso de búsqueda y recuperación de información se puede hacer para diversos sectores o diversas actividades económicas. Una de ellas es el proceso de creación de una novela o de un proyecto de carácter creativo. Puede ser una novela, puede ser una campaña de publicidad o puede ser cualquier otro proceso que requiera un trabajo de investigación de datos para poder contextualizar ese proyecto o ese resultado, que en este caso va a ser una novela. En este vídeo os voy a hablar de tres puntos. El primer punto es ¿por qué puedo necesitar o por qué puede necesitar un autor a un documentalista para documentar su trabajo? En el segundo punto os explico cuál es el proceso de documentación, cómo se trabaja en un proyecto de este tipo. Y en el tercer punto os doy unos tips o unas claves que en mi experiencia son bastante útiles si vosotros sois los que vais a ejecutar este proceso de investigación. Así que vamos a ver punto por punto. Vamos con el primer punto. ¿Por qué un autor, por qué un creador de contenidos, por ejemplo, puede necesitar a un profesional como un documentalista? Pues bien, la necesidad de contratar a un documentalista para documentar una novela, para documentar el proceso de creación de una novela, viene por dos vías fundamentales. La vía de la exhaustividad de información y por el tiempo. Estas son los dos motivos que pueden hacer que alguien contrate a un documentalista. Por un lado, el autor necesita un conocimiento exhaustivo y real de el contexto, de la situación que va a describir en esa novela. El autor puede tener una idea general sobre, evidentemente, sobre lo que va a escribir y el contexto que va a crear, la situación que va a desarrollar a través de esos personajes y que va a describir en esa novela, pero necesita exhaustividad para dar coherencia a lo que va o a lo que está escribiendo. Esa realidad es lo que va a aportar esa coherencia de la que hablo. ¿Cómo lo hacemos? Siendo muy exhaustivos en la recuperación de información. Generalmente tienes que describir una situación, muchas veces de carácter geográfico, muchas veces tienes que describir una situación de carácter histórico o incluso de carácter económico, dar datos sobre condiciones económicas o incluso administrativas. Todo eso requiere un estudio, es decir, el autor crea, fantasea o por si me admitís la forma de expresarlo, o elabora una historia, pero esa historia tiene que tener un entorno o un contexto que sea real, que sea coherente a lo que se está contando. Cuanta más información le damos al autor, cuantos más datos le damos al autor, este tendrá más herramientas, tendrá más recursos para poder construir bien la historia y la construirá a través de este contexto del que os hablo o a través de los personajes. Cuando hago vídeos sobre cómo se documenta, cómo se investiga para un proyecto de carácter académico o de investigación, realmente estamos haciendo lo mismo. Nosotros tenemos una idea y tenemos que documentarla, tenemos que respaldarlo con información y con datos que sean reales, que sean veraces. En el caso de una novela, exactamente igual. En función de la dosis de ficción que tenga la novela, necesitará más o menos información, pero sí es cierto que, aunque hablemos de novelas de ficción, muchas describen unas situaciones, un entorno, un contexto histórico, económico, geográfico, que debemos documentar adecuadamente. Si escucháis hablar a cualquier escritor sobre cuál es el proceso de creación de su novela, todos van a hablar siempre, en las entrevistas que se publican, de que necesitan documentarse, de que están constantemente recurriendo
a través de una biblioteca o a través de un centro de documentación, están constantemente recurriendo a archivos o a documentos para obtener esa información. Bueno, pues en el caso nuestro, un documentalista lo que hace es que ese trabajo previo, ese trabajo de investigación, se lo damos. ¿Por qué? Porque ahorramos tiempo, que es el siguiente punto. El siguiente punto, efectivamente, es, hablaba de la exhaustividad y de la realidad, que da coherencia, y hablábamos del tiempo, la falta de tiempo o ahorrar tiempo. Es decir, si yo consigo hacer esa investigación, que me la haga otra persona y que me facilite esa documentación que yo necesito, evidentemente estoy ahorrando tiempo y eso me permite dedicarlo a otras cosas, en este y en cualquier otro proyecto. Esa es la base de la contratación o del trabajo de un documentalista. Ahora vamos a ver el segundo punto. ¿Cuál es el proceso o en qué consiste el proceso de documentar una novela? El trabajo de documentar una novela tiene las siguientes fases o puntos de trabajo. En primer lugar, el autor debe compartir con el documentalista una sinopsis o un briefing. El briefing se utiliza generalmente en proyectos creativos de carácter de publicidad. Os va a aparecer por aquí una tarjeta en la que veis un vídeo, tenéis el enlace a un vídeo en el que hablo de cómo se documenta la elaboración de una campaña publicitaria. Es muy similar. El cliente, en este caso el autor, el escritor, le facilita al documentalista esta sinopsis o este briefing en el que muchas veces es un capítulo de la novela, en el que describe o en el que podemos ver en qué consiste la historia que se está desarrollando o sobre la que está escribiendo. Y por otro lado, el autor evidentemente tiene que facilitar las necesidades de información específicas que tiene. Muchas veces se refieren única y exclusivamente a obtener documentación sobre un contexto histórico. Otras veces sobre unas características administrativas o económicas que permitan levantar o construir esa historia sobre datos reales. Y cuanto más reales, actualizados y concretos sean, mejor, porque estás aportando información que debe ser real o que debe ser verídica. Es importante que haya esa comunicación entre ambos profesionales. Evidentemente, hay un acuerdo de confidencialidad entre las partes. Muchas veces se materializa a través de un contrato de confidencialidad y de no uso de esos datos, pero generalmente se trabaja en ese entorno de confidencialidad y de no revelación de los datos. Pero tanto en una campaña publicitaria como en un proyecto de documentación de una novela, la forma de trabajar es muy similar. Hay una idea creativa, hay un briefing, hay un esbozo de lo que va a ser y hay una necesidad de información. En el caso de la campaña, como os decía en ese vídeo, va un poquito más dirigido quizás a diferenciarse de la competencia, a saber ese benchmarking para poder saber qué han hecho los demás y yo diferenciarme de una forma u otra. Y por último, os voy a dar unas recomendaciones clave que son fundamentales para trabajar con un autor o con un proceso de creación de una novela. En primer lugar, y este es común para todos los proyectos de investigación y de documentación, y hablo de él en otros vídeos, es establecer bien los tiempos, las fases de entrega de los resultados. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces cuando se empieza a trabajar y a documentar según las necesidades que te han dado en esa sinopsis, con lo que has hablado con el autor, resulta que la realidad no coincide con lo que él imaginaba y hay que pivotar o hay que variar, hay que girar un poco las vías de investigación o las vías de búsqueda, hay que cambiar las fuentes, necesita otro tipo de fuentes que son más relevantes. Pues bien, todo esto hay que hablarlo bien, hay que centrar bien los plazos para que no haya problemas. Cualquier giro, cualquier cambio de búsqueda o de investigación abre un campo nuevo y diferente y un tipo de información diferente. Todo esto tiene que estar bien establecido en los tiempos de entrega de resultados. Por otro lado, hay que ver qué fuentes de información se necesitan. Muchas veces, o la gran mayoría, accedemos a bases de consulta abierta, de consulta libre y gratuita. Si en este caso fuera al contrario, hay que monetizar, hay que valorar o presupuestar el coste que tiene la descarga de la información que sea de pago. Esto es evidente. Esto ya depende del tipo de trabajo que hacemos, del proyecto que se hace y de lo que tú acuerdas con el cliente. Es decir, saber los puntos de tiempo,
tipo de contenido y tipo de fuente de información. Esos tres puntos serían las claves fundamentales para realizar una búsqueda, un proceso de documentación de una novela. Como os digo, esto es aplicable a cualquier proyecto, pero en este caso el tiempo, la forma y el presupuesto final son importantes. Luego hay características que ya varían según el tipo de material o de formato que obtengamos, si, cómo se lo entregamos, dónde se almacena, cómo se custodia, etc. Pero es importante tener en cuenta, entender bien la idea, saber qué tipo de datos pueden ser relevantes. Muchas veces la propia búsqueda hace que se puedan proponer al cliente diferentes tipos de datos o diferentes tipos de contenidos que no tenía en cuenta cuando se empieza la búsqueda y que enriquecen mucho, dan estas herramientas o estos recursos de los que os hablaba, pero todo esto hay que cerrarlo muy bien. Estos son los puntos importantes para documentar correctamente una novela. Es una de las funciones que tiene el documentalista, una novela, un guión de cinematografía o un proyecto creativo, una campaña publicitaria o cualquier otro proceso creativo que requiera un trabajo de investigación y de documentación. Es ahí donde el profesional, donde el documentalista hace un trabajo importante a la hora de garantizar unos plazos, ahorrar un tiempo y dar una información que es útil para el trabajo del cliente. Hasta aquí llega el vídeo de hoy, que espero que os sea útil. Os recuerdo que tenéis mi página web www.lauragarciaprado.com. Esta página web es una academia online donde tenéis dos cursos disponibles, uno sobre los procesos de investigación y otro sobre la creación de una bibliografía. En esta página también tenéis los podcasts que voy subiendo al canal o en la plataforma iVoox. Os pido que os suscribáis al canal para darme apoyo y que me ayude a crecer. Si tenéis dudas, si tenéis comentarios, dejadlos en los comentarios. Eso también me ayuda mucho a crecer. Dadle un like, compartir la información y nos vemos en el siguiente vídeo, buscadores.